Hola, ¿cómo estás? Igual. ¿Y papá? Dentro, jodido. Luego de la pausa volveremos con el reportaje de Verónica Solís y sabremos qué opina Billy Sánchez Montenegro desde la carceleta del Palacio de Justicia. Hola, papá. Hijita, mi amor, ¿cómo estás? ¿Has venido a dejar al pequeño? Sí, papá. Espero no sea mucha molestia. No, mi amor, para nada. Tu hermana nomás, que está hecha una renegona. Pero no te preocupes, ya se le pasa. Esta noche, en la Maratón del Terror, los muertos vuelven a la vida en Muerte Diabólica. ¡Uy! Esa es buena. Hoy, a partir de las 10 de la noche. Le voy a decir a Rubén que la vea conmigo para que me la cuente. No, papá. No quiero que vea esas cosas. Es que ya me tiene seca con esas historias. ¿Y dónde está? ¿No ha venido a saludar? Se quedó afuera jugando. Ahorita le digo que venga. ¡Rubén! ¿Qué ha pasado? Los árboles han cobrado vida y con sus ramas y sus raíces la están matando. ¿Qué pasó? Se fue la luz. No hay luz en las otras casas, Abue. Uy, apagón general. Siéntate, Rubencito. Te voy a contar una historia para que no te aburras. Pero tiene que ser una historia de terror. Ajá. Ah, ya sé. Fue algo que me pasó hace mucho tiempo, cuando tú todavía no habías nacido. Ni siquiera tu padre había nacido. Y aún no conocía a tu abuela. Fue la vez que me accidenté y me dieron por muerto. Todos conocen esa historia. También tú, ¿verdad? Sí. Hola, Miguel. No hables, Miguel. No es necesario. Muy poca gente regresa de la muerte y tiene una segunda oportunidad. ¿Has pensado qué vas a hacer cuando salgas de acá? Voy a tomar una cerveza. ¿Y después de eso? Te lo voy a hacer fácil, Miguel. ¿Has visto a este sujeto? Deseo que lo encuentres para mí. En cuanto lo encuentres, me llamas a este número. Yo estoy muy ocupada. Tengo muchas cosas que hacer, pero en cuanto me llames, vendré corriendo.
Es un tipo muy escurridizo. Hace mucho que lo estoy buscando. Cuando salgas, podrás tomarte todas las cervezas que quieras. ¡Doctora! ¿Quién es usted? Sabes perfectamente quién soy, Miguel. ¿Eso es todo, abuelito? No, aún falta. Una mañana iba caminando a mi casa. Ya estaba completamente recuperado del accidente. Y volvía de una fiesta. Pero mira qué chiquito es el mundo. No me digas que vives aquí. Tengo cosas que hacer, permiso. ¿Te vas a trabajar? ¿Dónde trabajo? No me hagas perder tiempo. ¿Averiguaste algo? Averiguar algo... ¡Ah, ya! ¿Te refieres a ese encarguito? ¿Sabes algo? No, en verdad, ese tío es muy escurridizo. No te hagas el palomilla conmigo, Miguelito. Quiero que lo busques. Y te estoy hablando muy en serio. ¡Oye! A tu abuelita. Recién empezábamos a salir. Damas y caballeros, lo que todos ustedes estaban esperando, traído desde las oscuridades remotas de Transilvania, el único, el original, el incomparable, Conde Drácula. Parece tan real.
Creo que lo conozco. ¿A quién? A Drácula. Encuentro la tarjeta. ¡Mierda! Hola, Miguel. ¿Qué hace usted aquí? Acabo de llegar. ¡Qué suerte! Tengo buenas noticias para usted. Dámelas. Encontré a aquel tipo. ¿Dónde está? Ahí. No veo a nadie. Solo veo a esa pobre chica muerta. No está muerta, es una actriz. Bueno, el hombre que está buscando es el conde Drácula. Acaba de salir de escena, pero está aquí. Debe estar atrás del escenario, seguramente. Preséntamelo. Miguel, ¿quién es esa mujer? Ya vengo, mi amor, es alguien que estoy ayudando. ¿A qué? A encontrar al conde Drácula. ¿Qué? Ya vengo, me esperas aquí sentadita, ¿cómo? ¿Sí? Vamos. ¿Qué pasó, Agüe? Dice que pueden pasar. No sabes cuánto quería conocerte. Fue amor a primera vista. Y yo a ti. Vine a despedirme, Miguel. Ay, Dios, qué susto que me dio. Y a darte las gracias. Ay, no fue nada. Nunca pensé que estar enamorada fuera tan maravilloso. ¿Y su príncipe? ¿Dónde está? Descansando. ¿A esta hora? Le gusta descansar todo el día. Bueno, tengo que irme. Tengo mucho trabajo acumulado. Adiós, Miguel. ¿No la volveré a ver? Volveré para tu cumpleaños. ¿Qué creo que está muerto. Amigo. ¿Y qué pasó? ¿Estaba muerto ese señor? Bien muerto. ¿Y qué más? ¿Solo eso? Sí. Eso no es una historia de terror. ¡Volvió la luz! ¡Qué bueno! ¿Siguen dando la película? Sí, está casi por el final. Perfecto. Cuéntame qué pasa. Mamá, tía Luz, mamá, mamá, tía Luz,
¿Qué haces aquí? Nada. ¿El abuelo está despierto? No. Entonces vamos a cantarle cumpleaños a su cuarto. Ya. ¿Qué tal la pasaste anoche? Bien, el abuelo me contó una historia de terror. ¡Ay! Vamos a su cuarto. ¡Qué carajo! Thank you.